computadores, la versión 11.7 ya está acá y aunque tiene pequeños cambios de jugabilidad, trae cambios que buscan afectar el meta desde la jungla y el carril inferior. Además, desde una galaxia muy lejana y repleta de música disco, llega Onda Espacial para llenar la grieta de buenas vibras y pasos de baile fabulosos. Como siempre, tenemos una nueva entrega de Arte de Comunidad y veremos un repaso de lo que sucedió en los cuartos de final de la LLA y cómo llegan los equipos a esta tremenda recta final del torneo. Pónganse cómodos que mientras les voy contando todo. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Amumu empezó la pretemporada soleándose varones y dando la rara oportunidad a sus fans de tirar maestría cada segundo. Pero con el paso de los parches regresó a ser una momia olvidada en la cola de winrate. La situación es demasiado triste, incluso para Amumu. Así que para alegrarlo, ahora su cupo está menos maná y se reduce el enfriamiento de su E. Los primeros niveles son muy difíciles para Kindred ya que recibe demasiado daño de la jungla. Para que pueda limpiar más rápido los campamentos, ahora su W escala con mayor daño de ataque y su E tiene menos enfriamiento. Moviéndonos al carril inferior, el mayor aporte de Ashe es la capacidad de iniciación que tiene con su definitiva. Sin embargo, el enfriamiento de la habilidad es demasiado alto. Para que Ashe tenga mayor capacidad de iniciación, ahora su R tiene menor enfriamiento. Y ya que estamos hablando de Freljord, Brown se quedó un poco atrás en comparación a otros soportes cuerpo a cuerpo. Para que el bigote brille de nuevo, su E tiene menor enfriamiento y su definitiva levanta por más tiempo a los enemigos. Varus empieza fuerte las partidas pero no logra crecer a la par que otros tiradores y llega a juego tardío con mucha menos capacidad de daño. Para darle más oportunidades de competir, incrementa su tasa de crecimiento de daño de ataque. ¡Ay, cómo se extrañaba ver a los timos en las Ranked, ¿no?! Dijo nunca nadie. Excepto el equipo de balance del tío Rito. Desde ahora, el Tejón Infernal obtiene más velocidad de ataque de su pasiva y el veneno de su E inflige más daño. En teoría, Mord es un campeón que debería ganar sus 1 versus 1. A ver, su ulti consiste literalmente en raptar al enemigo y retarlo a un duelo a muerte con mazazos, ¿o no? Sin embargo, la realidad es que este fortachón oscuro le cuesta ganar los enfrentamientos. Con esta versión, ahora su Q inflige más daño a objetivos aislados. Perdón, pero si creían que el fortalecimiento de Teemo era el único detalle troll de esta versión, el último buff del día va para Yasuo. Riot. Siendo honestos, este espadachín hace rato está un poco débil y su rate de selección ha estado cayendo. Para equilibrar a Yasuo con sus rivales, desde ahora incrementa su tasa de crecimiento de daño de ataque. Los soportes iniciadores han dominado el meta por completo y entre ellos el que más brilló sin duda es Alistar. Esta vaca guerrera no solo es muy difícil de matar, sino que aparte puede infligir un montón de daño si le das la oportunidad. Con esta versión se reduce el daño que inflige su Q y su E. Rell posee tanto control de masas que si conecta al tirador enemigo, lo va a dejar quieto con tiempo de sobra para que sus compañeros de equipo se anoten el asesinato. Si no, pregúntenle a Ackerman de Infinity que viene aplastando oponentes con ella en la LLA. Para que caer en las manos de Rell no sea una vuelta a la base rápida asegurada, ahora su E aturde por menos tiempo. Udyr probó la fama del estrellato y se rehúsa a regresar a los picks fuera del meta. El problema con este jungla es que básicamente aguanta una brutalidad y hace un daño criminal. Con el propósito de que sus rivales puedan aguantar un poquito más los intercambios de Udyr, se reduce el daño de ataque del campeón. Hecarim es otro caso fuera de control en la jungla. El caballito es complicadísimo de atrapar e inflige daño tremendo a pesar de armarse tanque. No se puede tener todo en la vida, así que desde ahora se reduce la velocidad de movimiento que gana con su E. Kai'Sa funciona como tiradora y asesina gracias a su capacidad de ir all-in, saltarse los tanques y darse un festín con los tiradores. Con esta versión, incrementa el enfriamiento de la R, así que Kai'Sa tendrá que controlar su hambre y ser mucho más estratégica cuando use la habilidad. Saqueador de esencia se volvió uno de los objetos más preciados por los tiradores, ya que sus componentes están muy fuertes y el objeto terminado entrega unas estadísticas excelentes. Para equilibrar el asunto, se reduce el costo de oro del saqueador, pero a cambio se reduce su daño de ataque.
Sin duda alguna, Hielo Eterno está como el objeto más popular del carril central, más que nada por el bajo enfriamiento de su activa, la cual le permite congelar al rival e incluso limpiar las oleadas más rápido. Hay otros objetos que podrían ser una buena opción, y para que nos animemos a buscarlos, ahora la activa de Hielo Eterno inflige menor daño y tiene mayor enfriamiento. Recuerdos de Lord Dominic es una excelente opción de segundo objeto, ya que no solo inflige daño, sino que corta las curaciones de los rivales. Y sí que las curaciones fueron un problema esta temporada. Para que su compra sea una opción en casos específicos y no una elección general, incrementa el costo de oro del objeto y se reduce su daño de ataque. Fuerza de la Trinidad es un objeto que anda completamente desbalanceado, ya que entrega muchísima velocidad de ataque, tanta que el resto de sus beneficios no parecen la gran cosa. Para que Fuerza de la Trinidad sea una opción para un mayor rango de campeones, se reduce su velocidad de ataque, pero aumenta el daño de ataque. Además, su bonus como objeto mítico ahora entrega daño de ataque, aceleración de habilidad y velocidad de movimiento al resto de los objetos legendarios. ¡Prepárense para esa bomba! Quimo Tanque Turbo es el objeto que todos los tanques están comprando para poder alcanzar a sus rivales. Pero ¿quién ganará pelea por iniciar? Para fomentar más acciones creativas y que los armados sean más interesantes, se reduce la velocidad de movimiento de la activa de Quimo Tanque, además de la ralentización que provoca. Esta semana tenemos dos recomendaciones buenísimas. La primera es el nuevo e increíble episodio de Tácticas de la Guerra, donde nos dan consejos imperdibles para convertirnos en maestros de la visión, y además, al final del video nos dejan varios guards secretos y tips que seguro pueden utilizar en sus partidas de solo kill. Tener control del mapa es el concepto básico para que se en PC a nuestro dispositivo móvil mientras la pasamos increíble. 40 influencers, 8 equipos y un montón de risas. Sigan las redes de Wild Rift Latam para todos los detalles del evento y nos vemos en la Grieta Salvaje. En los confines de una galaxia buena onda y rincón de la psicodelia, nuestros campeones favoritos disfrutan de la música que da armonía al mundo. Cuando Lisandro decide bajarle el volumen a la fiesta, nuestros protagonistas deberían retomar la pista de baile para restablecer las buenas vibraciones. La primera en pararse bajo la bola de luces es Lux, una chica coqueta residente del mundo normal. Lux se volvió extra fabulosa cuando encontró su báculo groovy y unos patines cósmicos para impresionar a todos los chicos que llenan el boliche y de paso defenderlos del poder de Lisandro. Cuando de pelear se trata, Lux es perfectamente capaz de subirle al parlante para atrapar al agua fiestas con buena música y después a brillar se ha dicho. Pero si de lucir prolija en la pista se trata, Samira tiene todas las armas para robar la atención. Enviada para proteger a Lux de la invasión al mundo normal, esta amazona galáctica planea cumplir con la misión mientras la pasa bomba. Ya sea a distancia o cuerpo a cuerpo, Samira deja rastros de colores psicodélicos con cada golpe. Y al activar su definitiva, se pone a disparar música. ¡Adiós aburridos! Reclutado por Lisandra, Willow, la bestia del Boogie Woogie, tenía por misión imponer la misma música aburrida para que todos movieran el esqueleto igual. Sin embargo, nadie contaba con Nunu. Este pequeño liberó a Willem de su aburrimiento con Lisandra y ahora juntos van de planeta en planeta poniendo el mejor ambiente. Nunu y Willem llevan la música donde quiera que van y cuando se trata de contagiarla, siempre traen una bola disco bajo el brazo, la cual crece y crece hasta que encuentra su destino. Pero lo mejor, sin duda, es cuando esta pareja transforma la grieta en un boliche increíble. ¡Excelente pasos, chicos! Nasus es un famoso DJ, coleccionista musical y líder indiscutible del planeta del Domito Suavecito. En abierta oposición a la mala vibra, Nasus pondrá a bailar su exoesqueleto y guiará a sus cuadrúpedos seguidores contra invasores Michi.
amigo o enemigo, Nasus no quiere que nadie deje de disfrutar su colección de discos de vinilo. Primero su W para calmar las cosas, luego el tate quieto de su Q y ahora sí, todos a bailar con esta maravilla funky. ¿Alguna guafiestas en el grupo? Nah, no importa, con su ulti Nasus se pone más fuerte que el perrito del meme. Blitz y Krang son los dos michis más feroces del planeta y con el mecha que les proporcionó Lissandra, ahora están listos y preparados para enseñarles a esos caninos cómo se mueve la colita. No importa qué tan veloz sea el contrincante, nadie puede escapar de esta fuerza destructora felina y si alguien estuviera cerca de hacerlo, Blitz puede lanzarse por los aires y asegurarse de que nadie se vaya temprano. Estos gatitos son invasores planetarios, pero eso no quiere decir que no sepan cómo divertirse. ¿Será que Nasus y los perritos están condenados? ¿Ustedes qué son, team gato o team perro? Lulu viene directamente de la tierra del Bui y cuando se enteró que Lissandra había llenado de mala onda el universo, agarró su báculo y a su michi cósmico y se lanzó en un recorrido interplanetario para que hasta los seres de dos pies izquierdos se pongan a bailar. En la punta de su báculo, Lulu tiene todos los colores del arco iris. Y si el enemigo insiste con ser un amargado, Lulu lo puede transformar en algo mucho más amigable. En plena batalla, no hay mejor aliada que esta mini-mi de piel azul, ya que le puede poner un escudo a sus aliados, que no solo es fuerte, ¡es de gatitos! Ah, ¿dije que Lulu era chiquitita? ¡Ay no! Ya saben cómo se pone cuando le decimos algo de su estatura. ¡No, Lulu! ¡El ulti a la DC! ¡A la DC! ¡Ay, olvídenlo! En el planeta retrofuturista están aburridos de escuchar la música que Lissandra les pone. Por eso Rumble se construyó un mecha con tecnología estereofónica y ahora recorre las calles llenándolas de color y ritmos super copados. Para propulsarse, el mecha de Rumble tiene 3 lámparas de lava y para calentar la pista y a los enemigos por igual, su lanzallamas. Cuando este revolucionario musical quiere hacer pelota a los enemigos y armar la fiesta al mismo tiempo, su ulti dispara al cielo misiles de energía buena onda que forman una barrera de música cuando impactan. ¡Veí bailando, querido Rumble! Solo no te sobrecalientes. Por supuesto, si Lulu iba a recorrer el universo para salvarlo de la música rumbo de Lissandra, mereció un traje especial. El blanco y oro de edición prestigiosa fue algo que le quedó perfecto. Todo, desde la forma de su casco, el báculo, hasta el biche que la acompaña en su plato volador, tienen un diseño distinto. Sin duda, con este aspecto y gracias a su magia, Lulu puede darle una levantadita a sus enemigos y hacer que sus aliados tengan una fiebre de sábado por la noche, pero toda la semana. Fanáticos del cosplay, hace poco salieron los ganadores del primer concurso del circuito que organiza Riot cada año. Y con estos trabajos nos queda clarísimo que el cosplay en Latinoamérica tiene cada vez más nivel. Las propuestas fueron evaluadas por un jurado increíble. Peyton Cosplay, ganadora del circuito de leyendas del cosplay 2020, y Twin Cosplay, una de las parejas más influyentes de la disciplina a nivel global. Bueno, sin más introducción, acá están los 10 ganadores. Desde Panamá, Cocoa nos trae a Kelly Inquisidora. Por favor, no pierdan detalle del brutal trabajo de esas alas. México tuvo una representación de super lujo. Y Ceru, con esa expresividad que la caracteriza, le da vida a una cinturón de corazones por todo y su vídeo polizón. Por su parte, no va a tomar un gran riesgo para hacer un campeón tan completo como Filtro Explore Espiritual, pero sin duda se lució con todos los detalles y la fiereza del logo. Representando a Colombia, Mr. Spaceman tiene el super mineral que nos tiene acostumbrados con esta gran vino cósmico y la lista y nos enterra nos llega gracias al talento de Jack. Todas las horas de trabajo se ven reflejadas en detalles, en especial la lanza increíble. Poniendo a Chile en todo lo alto, la Wilderinita nos regala esta tiradita la onda lista para atacar. Cambiando de coordenadas, Perú no se queda fuera gracias al talento de Amendiscu, quien le sube los decibeles al concurso con este Cartus Pentakill. Desde Argentina, Mikaru nos transmite todo el dramatismo y la tragedia características de Morgana con este aspecto clásico. Los dos últimos ganadores también son de México. ¿Qué piensan del trabajo de pintura y acabados de este Caín cortesía de Nel? Cerramos con un personaje muy popular en nuestra comunidad.
a Felios. Gracias, Chris Bros, por este trabajo espectacular. Felicitaciones a todos los ganadores. Es impresionante el nivel de Latinoamérica. Con esta muestra de talento y esfuerzo, solo nos quedan con ganas de que ya vengan los siguientes concursos adelante. Ahora sí, fantásticos de la NBA, la recta final del torneo está acá. Y los equipos están al toque. ¿Vieron lo que pasó en el cuarto? Los cuartos de final reinventaron de la revancha de la última final del año pasado entre All Knights y Rainbow Seven. Los caballeros de Chile llegaron como favoritos y se impusieron en las dos primeras partidas sin mayor inconveniente. Y con Rubin desde el carril superior y Kiefer en el central, que estuvieron imparables. En la tercera partida, Seo, el joven tirador del Rey del Norte, nos sorprendió a todos, All Knight incluidos, con un Tamkinch para poner la serie 1-2 y levantar los fantasmas pasados del reverse sweep. Por suerte para todos los fanáticos de All Knights, el caballero se repuso y supo cerrar la serie un 3-1 que lo catapultó directo a la semifinal contra Gillette Infinity Esports este sábado. En estos horarios y por nuestros canales de esports oficiales. La mesa está puesta. Hagan lo que hagan, por favor, que se vayan a perder la semifinal. ¿Necesitas otra razón más? Ok, alguien va. Durante la transmisión vamos a tener un momento para varios afortunados fanáticos y un así que escucharos. ¡Guau! Solo por ver el juego de chico de ustedes, pero solo compra. Queridos invocadores, llegamos al final del capítulo. Déjenos saber en los comentarios si Jeje Udyr y si Amumu regresa a la cima del meta. Disfruten todo lo que Onda Espacial trae para nosotros y por nada del mundo se pierdan la recta final de la LLA y todas las sorpresas que nos traerá la salida de Wild Rift. Te mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando.